Hermanos, hermanas, Pau Cartambinas, tengan ustedes muy buenos días. En primera instancia, quiero hacerles llegar el saludo fraterno a nombre de nuestra provincia folclórica de Pau Cartambo, de la región Cusco. Hoy Pau Cartambo, es un pueblo tranquilo que sueña con su pasado y solo despierta de su letargo para festejar a la Virgen del Carmen. Dicha fiesta se celebra del 15 al 18 de julio. Constituye el acontecimiento mayor del año. Es una manifestación muy representativa del folclore mestizo del área cultural del Cusco y una de las más hermosas de la zona. Hoy está Pau Cartambo en Palacio de Gobierno para poner nuevamente en la ventana del mundo la riqueza que tiene nuestra provincia, con la finalidad de mostrar y esta fiesta importante que tiene la provincia de Pauquartambo en nuestra región Cusco. Y asimismo, invitarles a los hermanos turistas nacionales e internacionales a que sean parte de nuestra festividad de la Virgen del Carmen. Declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Hermanos, hermanas, deseo expresar a todos los paucartaminos residentes en esta ciudad de Lima, a nuestros, en especial a nuestras ex autoridades, ex ministros, me refiero al señor Jorge Villasante Araníbar, quien es un apoyo importante para nuestra provincia de Paucartambo, con quienes hemos encaminado proyectos estratégicos importantes para esta parte de nuestra región Cusco-Paucartambo, a los hermanos mayores de nuestra provincia de Paucartambo, quienes siempre han llevado adelante el nombre de la provincia a través de sus hermosos cantos, a los hermanos los campesinos al doctor Jorge Núñez El Prado, un paucartambino de corazón. Y asimismo, al doctor Wilfredo Quintana, quien está el día de hoy está con nosotros para poner levantar el nombre de esta provincia folclórica de Paucartambo. Hermanos, hermanas, también agradecer a nuestros hermanos residentes paucartambinos, ellos siempre llevando en su corazón el nombre de nuestra provincia folclórica de Paucartambo, con quienes también estamos presentes las danzas capacolla, sahra, capac negro, los chunchos y asimismo, mismo danzas de Paucartambo. Esta es la cultura andina, la cultura paucartambina que nosotros Llevamos adelante, celebramos en las en las fechas 14 al 19 de julio. Hermanos, nosotros queremos extender esta invitación a todos hermanos que tienen fe sagrada en nuestra Virgencita del Carmen. Saludar también a nuestros hermanos de cargo mayor, la familia Rodríguez Jiménez. Ellos están con nosotros siempre manteniendo esa devoción sagrada por la Virgencita del Carmen. A nuestros hermanos congresistas, profesor Hernández de la Torre, un paisano poco de la provincia de la Convención, y asimismo, señor congresista Agustín Molina. Una vez más, agradecer al presidente. Ollanta Humala. Sé que nosotros sabemos el trabajo, la agenda bastante apretada que tiene por el desarrollo de nuestro país. No está presente con nosotros, pero ahí están nuestros representantes. Nuestro profundo reconocimiento por este gran compromiso de trabajo, llegando a los pueblos más lejanos de nuestro país, demostrando el compromiso de trabajo responsable. Para, el, para nuestro país Perú. ¿no? En ese sentido, nuestro agradecimiento por brindarnos, por darnos un apoyo importante y así poner en la ventana del mundo esta, este evento turístico de la provincia de Paucartambo. Muchísimas gracias, señores autoridades presentes. Muchas gracias. Palabras del Ministro de Cultura, señor Luis Peirano Falconi. Señora Viceministro, señoras Congresistas, señor Alcalde, y señora Rodríguez, Cargullo. En esta ocasión, amigos todos, autoridades del Cusco, amigos todos de la fiesta del Pau Cartambo. Es para mí un honor, en representación del Presidente de la República, el darles la bienvenida a Palacio de Gobierno a celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen, que es una fiesta eh, absolutamente mundial, es una fiesta que se celebra también aquí en Lima y que se canta en Lima, eh, en valses que acostumbraba a cantar aquí el Alcalde cuando se iba aquí a la fiesta del Carmen Negrita. El eh, color de la fiesta es un color múltiple, variado, absolutamente intercultural. Todas las culturas, todas las sangres del Perú celebran a la Virgen del Carmen, pero si tuviésemos que encontrar un, un punto, un nodo, un lugar principal donde esta fiesta adquiere dimensiones universales, es en esta fiesta en Paucartambo, fiesta que yo he visitado en varias ocasiones. Yo he visitado el pueblo de Paucartambo. O cartambo cuando es un pueblo tranquilo eh, normal ocupado en labores eh, agrícolas ganaderas y comerciales y también en los días de fiesta donde se concentran muchísimas gentes nativas y eh, de muchísimos turistas también que vienen a la fiesta convocados por la alegría de la fiesta de la virgen del carmen y por todas las comparsas de las cuales tenemos aquí algunas, ellas son más de 10, aquí vamos a tener solamente 4, además de los Sajras, que obviamente veo por ahí, también algunos Magta, algún Magta que está esperando hacer sus bromas clásicas, tradicionales. Los Magta son importantísimos. Sin la alegría Magta sería imposible entender la fiesta de la Virgen del Carmen. Yo quiero decirles que eh, eh, esta fiesta, que es patrimonio nacional, patrimonio de la nación, es una fiesta que debe merecer toda nuestra atención, nuestra atención para que sea cada vez más legítima y cada vez al mismo tiempo abierta al mundo. Es una, es una fiesta que merece nuestro cuidado desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista comercial, desde todos los puntos de vista. Y para mí es una alegría saber que la señora Rodríguez está y su familia, la familia Rodríguez Jiménez tiene el entusiasmo más grande para hacer que esta fiesta perviva y se lance hacia todos los confines del Perú. De modo que eh, celebremos la fiesta, basta de palabras, dejemos aquí a los chunchos y a los capas collas que son protagonistas de la guerrilla. Y también a los capas negros que veo allí a la, y, a, y a, a, la, a, a la gente que, que está ya interesadísima en adentrarse a la fiesta. Adelante con la fiesta. Muchas gracias por estar aquí. Viva Pau Cartambo, viva la fiesta de la Virgen del Carmen. un saludo del congresista de la República, señor Agustín Molina. Muchas gracias. Señor ministro de Cultura, señor Luis Peirano, señorita ministra de Turismo. Claudia Cornejo, señor alcalde de, de nuestra querida provincia de Paucartambo, señor Mario Condori, señora Rosa, la responsable de todo el cargullo de esta festividad tan importante de Paucartambo, señores autoridades, señores regidores. Señores miembros del conjunto tan importante, los campesinos, nuestra gratitud. En esta oportunidad, mis primeras palabras, queridos paisanos, es para dar el agradecimiento, la gratitud al señor presidente Ollanta Humala por haber hecho realidad puertas abiertas para el Perú. Creo que esta decisión es tan importante para poder mostrar nuestra cultura, nuestra música, nuestras costumbres del Perú profundo. En razón a eso, desde aquí, desde Palacio de Gobierno, quiero saludar muy efusivamente a nuestra Virgencita Mamacha del Carmen, de Paucartambo y de todo el país, porque se celebra también en diferentes lugares de nuestro Perú. En ese sentido, simplemente rememorar que esta fiesta congrega no solamente a Cusqueños, no solamente a turistas nacionales, sino congrega especialmente a turistas internacionales que se hacen presente para deleitar el colorido de esta festividad tan importante que es la fiesta de nuestra Virgen del Carmen. Simplemente saludar y agradecer por esta invitación que nos cursan y a la vez decirle también, queridos paisanos, acompáñenme en una viva a nuestra Virgencita del Carmen. Viva nuestra Virgen del Carmen de Pocartambo. Muchas gracias. Muy agradecido.